Mientras nos recuperamos tras esa trepidante carrera, repasemos quién está en los tres primeros puestos. Un Campos, Fittipaldi y Theo Pourser. La parrilla ya está decidida y solo nos queda la carrera en sí. Mañana podremos vivir juntos y en directo toda la acción. ¡Hasta entonces! Les damos la bienvenida al Circuit de Barcelona, Cataluña. Este circuito ha sido testigo de grandes carreras a lo largo del último cuarto de siglo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué joven piloto conseguirá escribir un nuevo capítulo en su gloriosa historia? Hoy la parrilla de F2 se enfrenta a un circuito de Cataluña modificado. Se ha retirado la chicane del último sector, lo que reduce los tiempos de vuelta y la distancia total cambia a 4,67 kilómetros y 14 curvas. En realidad, esta era la versión original del circuito, pero no se ha utilizado desde 2007. Soy Alex Jakes en los comentarios y me vuelve a acompañar Davide Balsecchi. Estamos hoy en el muy querido Circuit de Barcelona, Cataluña, en España. Davide, imagino que has visto incontables carreras aquí. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de correr en este circuito? Así es. Este es un circuito que lleva años en los calendarios de Fórmula 1 y Fórmula 2. Será por carreras, claro. Lo importante para los equipos es que gestionen bien la estrategia de los neumáticos. La pista presenta bastantes irregularidades y puede ser muy exigente para pilotos y compuestos. Deben ser conservadores la mayor parte de la carrera. Aprovechar la larga recta que termina en la curva 1 creo que es lo mejor para adelantar y, sin duda alguna, resulta clave para llevarse la victoria para casa. Right, mate, I know it's your home Grand Prix, but I want you to treat it like any other race. Let's not make any unnecessary risks, please. Thank you.
job. That was the fastest lap of the race so far. By 6.8 seconds.
tire concerns at the moment, just focus on the driving. Okay, pick up rubber and bring it home. No
ha sido coser y cantar todo el rato, pero aún así, una victoria muy importante. Davide, ¿qué factor crees que ha marcado la diferencia? La clave de esta carrera y esta victoria ha residido en un solo aspecto, la regularidad. Cualquiera puede realizar una vuelta muy rápida, pero hay una gran diferencia con ser rápido en todas las vueltas, una tras otra. Si consigues abrir hueco cuando tus rivales cometen errores y además conducir sin fallos, entonces puedes poner tierra de por medio con el resto. Y ya salen para la celebración en el podio. Hoy es MP Motorsport quien alza el trofeo de la victoria. Enhorabuena a todo el equipo por su rendimiento fantástico. Y después de esta jornada del Mundial, así quedan las cosas en la clasificación. No ha sido el mejor fin de semana para el actual líder del campeonato, que ve reducida la ventaja sobre sus competidores. Dime, Davide, ¿cuál dirías que ha sido el piloto del día? Hay que votar hoy por Felipe Drugovic. Ha conducido con calidad de principio a fin. Puede estar muy orgulloso. Veamos ahora la clasificación por equipos. Campos se sitúa en lo alto de la clasificación. Hoy, el equipo MP Motorsport ha hecho una gran actuación para ascender en la clasificación. Con todo lo que ha ocurrido este fin de semana, seguro que se han quedado con ganas de más. ¡Hasta la próxima carrera!